Buenas noches. ¿Quiere estar enterado de lo que ocurre en el departamento de Boyacá? Acá les presento el trending topic de esta jornada. Finalizó Expo Boyacá 2018, una de las vitrinas comerciales más importantes del departamento. Comerciantes y directivas de la Cámara de Comercio de Tunja celebran el éxito rotundo de esta actividad que superó los límites de asistencia de 20.000 a 35.000 visitantes. Teníamos una expectativa de 20.000 visitantes y superamos los 35.000. Esto se vio reflejado en el número de entradas que se entregaron y los stickers que se condicionaron para la rifa del vehículo Spark. Tuvimos unas encuestas satisfactorias de casi el 99% de los expositores. Tuvimos una satisfacción del 100% de los visitantes. Expo Boyacá permitió que cada uno de los comerciantes, expositores y representantes de las regiones realizaran importantes negocios y contactos que les facilitarán incluso la exportación de sus productos. Estamos mirando que hay negocios por más de 10 mil millones de pesos con bodegas y sector inmobiliario que suma bastante en los negocios que se cerraron y en aquellos que quedaron pendientes de cerrar pero que están pues son óptimos para los empresarios que participaron, lo que nos da pues un cierre de una feria bastante exitoso en temas económicos. Esta feria que se realiza cada dos años reunió lo más significativo del comercio y emprendimiento boyacense. Además, brindó a los asistentes espectáculos y eventos académicos en el marco de esta feria. Iván Duque Márquez pasa a la historia como el presidente más joven, también al ser la primera vez que Colombia tiene una mujer en la vicepresidencia. Las expectativas son grandes, especialmente para los boyacenses, teniendo en cuenta que se avecina el bicentenario y las promesas han sido muchas. Desde el sector agropecuario también se teme por lo que sucederá con los tratados de libre comercio y la afectación que estos puedan tener en la economía. Es importante llamar la atención de un gobierno y que aquí en adelante sepan que es una prioridad para el país. Y que el sector agrario está muy, muy olvidado y que no tiene condiciones, y esa es la tarea de buscar construir con la nueva dirigencia política de Colombia unas condiciones de vida para el sector agrario y continuar en este proceso. En las calles los ciudadanos también alzan su llamado al gobierno nacional para que se interese por la infraestructura, el desempleo y la salud, tres problemáticas que han afectado directamente a los boyacenses. Que ojalá que Boyacá, estamos un poco muy regular de obras, de todo, de salud, de educación. Su proyecto es muy bueno, sus ideas para el campo, para nosotros los de la tercera edad, donde nos va a dar algún subsidio, ojalá sea así. Boyacá tiene muchas necesidades y esperamos que él las cumpla. Pues si dicen que la señora es de aquí, ¿por qué no es posible que Boyacá sea preferida en todo? La cuna de la libertad del mundo de Colombia. Y nosotros siempre vivimos abandonados. Desde el sector político muchos esperaban que el nuevo gobierno tuviera un ministro boyacense, hecho que no ocurrió. Sin embargo, se espera que la era Duque traiga recursos y oportunidades para el departamento que gestó la independencia de esta nación. El diputado por el Partido Centro Democrático, Guillermo Sánchez, ha anunciado a través de las redes sociales su intención de aspirar a la gobernación de Boyacá. El joven representante de la provincia del Tundama asegura que se someterá a las indicaciones y decisiones de su partido. Quiero comenzar de ceros, quiero ser hoy precandidato a la gobernación, quiero trabajar no solo para un partido, sino trabajar para unir el departamento de acá. Siento que la polarización no le hace bien al departamento y siento que la oposición que nosotros hemos realizado no es una oposición destructiva, por el contrario, una oposición con argumentos, con solidez. Sánchez manifiesta que las directivas de Centro Democrático aún no han definido el mecanismo para la elección del candidato, pero que asume su precandidatura y hace un llamado a la unidad y, por supuesto, a construir y no destruir. El mensaje es claro, queremos unir, queremos construir y no destruir, y es ahí donde estamos asumiendo pues esa gran responsabilidad, que no puede partir de un capricho, sino que debe partir con los pies en la tierra y demostrando que somos una juventud responsable, una juventud preparada, una juventud que también tiene una capacidad académica y que tiene las ganas y, por supuesto, la responsabilidad de ser recíproco con el departamento
generado todo, que es el departamento de Boyacá. Según la norma, el diputado Guillermo Sánchez no deberá renunciar a su curul en la Asamblea y desde allí comenzará este proceso para obtener el aval de su partido y así convertirse en el candidato a la gobernación de Boyacá por Centro Democrático. Gracias por estar en la sintonía de NCT Noticias. Recuerde que esta información llega gracias a nuestro asesor de imagen, Ángelo Hernández. Les deseamos a todos una feliz noche.